¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo un pedazo de mazo, pero pedazo de mazo, lo digo en serio. ¿Por qué? ¿Por qué este mazo lo he traído en versión Golgari? Por aquí, ¿vale? Versión Golgari, versión Celestia, y le he dicho, oye, ¿por qué no juntamos? ¡Prr! Abzan, niño, Abzan, ¿vale? Es lo que ha quedado. Un mazo de elfos en estándar Abzan. ¿Por qué no? Oye, si Celestia iba bien, si Golgari iba bien, pero no tenía nada de cuajar, por así decirlo, pues hacemos ¡prr! Abzan, ¿ok? Abzan. Se me han iluminado los ojos, todo se me ha iluminado, literalmente. Vamos a repasar un poquito lo que he metido Golgari, es decir, lo que lleva nuevo, por así decirlo. Y bueno, pues lo que he quitado un poquito. He quitado algunas copias que yo creía que creo que no iba muy bien en el mazo, o que tampoco hacían mucho, y pues he metido otras copias que obviamente sí que iban bastante mejor. Falta una carta, creo que le quita una tierra además, yo qué sé, ahora la meteré, quién sabe. El caso, digamos, era uno de los elfos. Esa carta es la pollísima, dice, primero, revive un elfo, que está pollísima también. Elfo, Otíbar, toma ya, porque no puedo contar sobre cada elfo. O sea, más adelante. Y luego siempre con un elfo. Que encima es removal, es la pollísima. O sea, esta saga. Primero revive, luego contador a cada uno. Y luego encima me cargo un bicho, con lo que yo quiera. Buenísima. Aquí tenemos otra especie de finisher. ¿Por qué no? Porque por 4-1-2-5 que podemos ganar vidas o hacer daños igual a los tipos. Bueno, elegimos un tipo de criatura en conjunto. Tipos de criaturas que nosotros elijamos cuando entre al campo de batalla. Elegimos elfos, pues a lo mejor tenemos 5 elfos en el campo de batalla, más este, le hacemos 6 daños o ganamos 6 vidas, lo que nosotros queramos. Las dos no, importante. Aquí tenemos también Herald, rey de Skenfar. Esta carta no llevaba en Golgari, pero es la bomba, Dios, buenísima. Por 3, un 3-2 con amenaza, que mira 5 primeras te quedas un elfo, ¿no? Te quedas uno de ellos o todas. Una carta de elfo, guerrero o Tíbar. Una carta de elfo o de Tíbar en nuestro caso. Es buenísima, ok, muy muy buena. Aquí tenemos básicamente la versión Abzan, la combinación Abzan. He quitado, bueno, he intentado no meter tantos triomas, no meter tantas tierras que no sean nevadas, para que esto siga teniendo sinergia. Y voy a meterle ahora una tierra que se me olvidó quitarle. Literalmente sí, es porque sí, porque se me ha ido la olla. Y le he quitado una tierra más, ¿por qué no? Un bosquecito. Ah, bueno, el mazo, recuerda siempre que te gusta el mazo, clic aquí, importante. ¿Por qué? Porque no te vas a perder más vídeos de estos, que están guapísimos. No, seré ni albe, no. Ya no, ya esto ya no, eso ya no. Abzan Elfos. Voy a cambiar el nombre un momentito y ahora empezamos la partida. Primera mano, me dan a elegir. Juega al promete piñero, no me hagas esto, por favor. Yo quiero salir yo. Please, no era tan difícil. Tenemos muchas cosas en la mano, tenemos mucha chicha y lo que no podemos jugar es congregar a las tropas. Que me gustaría jugarlo, pero no. Voy a quedarme de todas maneras, oye, la mano no es mala, ¿no? Tenemos ahora mismo un poquito de todo en la mano, tenemos mucha chicha sobre todo. Podemos hacer maestro de guerra élfico, siguiente turno, si robamos tierra, hacer visionario de Yanowar, poner un elfo y encima rampearlo, o sea, perfecto, perfecto. Vamos a rezar por robar una tierra, con una tierra suficiente, una tierra blanca, negra, verde, me da totalmente igual, con una tierra suficiente. Puedo tirar el fuego ya para adelante, puedo remar, es lo importante. A ver... Mi oponente, pues bueno, yo qué sé, se le ha ido la olla, está ahí esperando, se le ha ido la conexión. Yo voy a ver si tengo aquí algo activado. Es para que vaya mejor el rendimiento. Sobre todo eso, solo mirar a ver si tengo algo puesto que no debería que se inicia solo, ya lo entendéis, típico de Windows. Y por ejemplo, está interrumpiendo la grabación para que vaya peor. Lo que vaya lo mejor posible. Oh, Dios, el robo es increíble, tío. Robamos mana blanco que nos falta para poder jugar el congregar a las tropas, para todos los elfos. Tío, esta partida yo creo que podemos ganarla, ¿eh? Valquiria joven. Perfecto, no pasa nada. Me parece genial esa carta. Maestro de guerra élfico por aquí. Siguiente turno, obviamente voy a hacer 19 de Yanowar, otra cosa no hay. Y siguiente turno, puedo jugar o la saco o el Rainwalker, que seguramente sea el Rainwalker solamente para pegar. Ah, no, pero esto es Historic, ¿no? Ay, su puta madre, que me he metido en Historic sin querer, ¿eh? Me acabo de meter en Historic sin querer. O sea, estoy jugando histórico sin querer, tío. Estoy jugando un mazo de estándar en histórico. O sea, porque la tierra está histórica. Hostia puta, tío. Me acabo de equivocar a saco, ¿eh? La tierra está de histórica. Esto no está en estándar. Voy a jugar la partida. Voy a jugarla, a ver qué pasa, ¿eh? Estoy loquísimo. Estoy totalmente loco, vaya. Voy a ver lo que pasa. Voy a jugar el Herald. Creo que es mucho mejor ahora mismo. Mucha mejor opción. Voy a rampearme luego para jugar el encantamiento y otra cosita. Sabia, para mí la sabia creo que es bastante buena, ¿no? Voy a quedarme la sabia, poner tokens a saco. Voy a quedarme la sabia. Así puedo matarle solamente a hostias. O sea, perdón, a hostias no, pero solamente con la sabia, con que entre y haga daños, un montón de daños. La putada es que no voy a poder aprovechar la saga. No tan bien como me gustaría, que sería para, bueno, devolver un elfo al campo de batalla. Ok, sí, es histórico, tío. Como gane la puta partida es que me corono. Me pongo una coronita aquí de oro. Madre mía, ¿eh?
Estoy jugando en modo hardcore. Importante. Y jugamos hardcore. No hay nada, nada más. Vale, aquí la justa, gana 4 viditas. Contador ahí. Bueno, contador me hace un poquito indiferente, ¿no? Ahora mismo algo que me vaya a matar. Eso está bien como robo, pero no es tampoco para tanto ahora mismo. Puedo robar carta. Robar carta, poner token. O puedo jugar, congregar a las tropas, toparlos a todos y meter un ostión lo más fuerte posible. Rainwalker. Creo que va el Rainwalker, ¿no? Voy a jugarlo. Voy a decir elfo, obviamente, ¿vale? Ahí está, elfito. Puedo ver el top. El top es una tierra. Tierra no me hace falta ahora mismo. Puedo pegar con todo, pegar con todo. Con la saga de Keo 3. Bueno, podría haber igual la saga, que lo pienso. De Keo 3, ¿no? Es que de Keo 3. Mira, 3 primera. Algo así era. Y la pone en el campo de batalla, que es la pollísima eso. Voy a pegar con el que tiene amenaza. A ver, yo qué sé, si tengo la suerte de quedar un bicho de estos, me gano vidas. O incluso le hago daños, como yo quiera. Pero, oye, no estaría nada mal. Predada por aquí. Gana vida a saco. No, me pega ni mata, me pega ni mata. Fuera, fuera, estoy fuerísimo. No pasa nada, vamos a buena partida de verdad. Porque es que me metí en histórico, tío. Estoy loco, loco, ¿eh? Estoy muy, muy loco. Estoy loquísimo. No sé, la habría dado sin querer. Por cualquier casual. Ya decía yo que quizás el mapa, el mapeado, porque eso es alguien histórico. El mapeado es de Amonkhet, ¿vale? Que son las... la pirámide y todo eso, el desierto de Amonkhet. Y yo digo, hostia, esto no suele salir en estándar. El mapeado este, suele salir cata estándar. Por ejemplo, el Charix, creo que es, que es el 017. Hay un mapa del cual es la espalda de ese super cangrejo, que es súper interesante, mola un montón. Vamos a una partida de verdad, yo no voy a contar esta, pero que hemos jugado en el histórico. Extraño la olla un poco, ¿eh? Ahí está. Yo no sé por qué se me ha puesto en histórico. Por la cara, ¿eh? Puede que haya cambiado un mazo que haya jugado actualmente en histórico y lo haya hecho... No, no creo, no creo. El mazo que haya cambiado era de Celestia, Celestia Elfos. Ni idea, la verdad. Obviamente la versión que hay en histórico de Elfos mucho mejor que la de estándar. Vamos, de aquí a Pekín y da vueltas... Yo qué sé, Pekín, Singapur, Japón, da vueltas y le pega 4 patadas al mazo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Tiene los Elfos de verdad. Tiene el Yanowar, tiene los lords buenos, no cualquier chuminar, los lords buenos, lords que dan maná. Y encima tiene el 8-8 este, bueno, el 6-6 que da más X, donde X son los... las criaturas que controlas. Es decir, mucho mejor la versión de History que la de estándar. No hay que compararlos, no se puede comparar. Una mano rara, una mano muy rara. Puedo tirar con ella para adelante, pero no puedo jugar estas cartas de aquí. Juego primero es la ventaja, ¿eh? Ya queda la mano. Al final, ¿cómo puedo rampear con esto? Hacer Rainwalker, jugar cositas para rampearme. Oye, no está mal la mano. Y espero robar alguna tierra. Por algún casual, robar tierra, por favor. Lo único que pido con este mazo. Robar tierra, pero de diferentes colores. Un trioma no estaría nada mal. Sería la pollísima. O Golgari. Cualquier de estos Golgari estaría bien. Pero la mano por sí sola está guay. Está guay. Contra agro. Vale. Tercera tierra, aquí voy a hacer algo, lo cual, bueno. Creo que mi oponente no se va a esperar ni de coña. Va a bajar un bicho normal, yo voy a bloquear, bueno, voy a bajar el de este con flash para bloquear y se va a llevar un fiasco bastante grande, mi oponente, en mi opinión. Va a tierra, aspirante, o puedo incluso tradear. Puedo tradear, que tampoco lo veo una mala acción. Bien. No voy a tradear, me lo he pensado mejor y no voy a tradear, la verdad. Porque puedo hacer esto mucho más grande de lo que él podrá hacerlo en cualquier momento, vaya. Más tierra, pero tierra verde, tierra que no me hace falta a mí. Voy a agarrar un nefito para dar mana aquí a saco. Y a pagar uno para ponerle un contador encima. Siguiente turno, ya bajando Rainwalker, ya le pongo unos pocos contadores, ya puedo por lo menos... Voy a dejar esto aquí. Por si pega tradeo, es que no lo sé todavía lo que voy a hacer. ¿Ok? No sé si pega tradeo o no. Me lo estoy pensando y oye, no es una mala opción ahora mismo el tradear. Creo que voy a tradear, sí, sin duda. Porque luego con este mierda de aquí pues empiezo a poner contadores y esto se va de madres. Así que pasa un poco. Tierra blanca, perfecto, tío. Perfecto, tengo ahora mismo 4 manas, 5 manas. Vamos a darle incluso más uno a los elfos. Y tener un blocker muy, muy, muy bueno. Bien, caminante, voy a hacer elfo.
¡Oh, Dios! Lo que hay aquí. Si tuviera mana, mana negro... ¡Madre mía! Si tuviera mana negro. Espérate un momentito. Derecho. El mazo, aun saliendo mal, es buenísimo, ¿eh? El mazo lo dejaré en la descripción. Este mazo yo creo que es la versión perfecta. Que no es ni colocar ni Selenia, pero juega entre las dos y el mazo acaba, pues, explotando. Básicamente explotando. Otra cosa no hace. Ok. Daxos. Daxos, contador, ¿dónde? Contador al Daxos. No va a pegar. No va a pegar, vale. Se veía venir. Sigo sin poder jugar nada de la mano, tío. Qué mala suerte estamos teniendo. Sigo sin poder jugar nada ni del top ni de la mano, porque me falta maná. Ok, es lo que me falta, maná solamente. No voy a pegar tampoco, no creo que me haga mucha falta, creo yo. Combate. Contador al Daxos de nuevo. Pega de 4, ya va a pegar con el Daxos. Creo, ¿eh? Creo que va a pegar con el Daxos. Y tradear tampoco, sigo sin verlo. No, no pega, no pega. Por si acaso, yo no voy a tradear, yo no iba a tradear ni de coña. Porque es que no lo veía. Y yo, tío, pero tierra en el top. ¡Ah! Me da mierda. Nada, tendré que haberme quedado con una mano buena, ¿eh? Me he quedado con una mano que tenga. Abzan. Mi hermano. Puedo incluso hacer una versión. Es que este bicho es muy bueno. Ok, este bicho no está nada mal. Podría haberlo pegado, ¿no? Podría haber pegado perfectamente. Pone un contador al Daxos. Si hago doble block, pues lleva los dos por delante. O si lleva uno, pero este bicho no se muere. No sé, le he visto un poco tontería lo que ha hecho. No pegar en el turno. Ok, más vidas, más contadores. ¿Por qué no? Para adelante. Este mazo lo tengo que traer también, ¿eh? El de Helios. No está nada mal. Obviamente, habríamos atravesado literalmente mi oponente. Aspirante. Voy a robar, si robo mal. Bueno, voy a ver qué hay en el top. Si no hay nada útil, con cero. Si no. Pero esta partida era nuestra, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es que, si tenemos tierra negra. Hace tres turnos hubiéramos jugado, yo qué sé, esto, cualquier cosa, y empezamos a meter presión pegando de cuatro. Con amenaza. Con esto. La partida habría sido nuestra, sin lugar a dudas. Si no hemos robado el negro. Es decir, tampoco hace falta que vaya mucho por las ramas. Sé perfectamente que este mazo gana a ese. Sin lugar a... Me da igual que sea tier 1. Porque es que es mucho más rápido este mazo. Pone mucha más presión en mesa. En mesa, perdón. Para todo, voy a... Me da igual, voy a... pega de 11, voy a 7. Si no robo bien, es tuya la partida. Dios, es que me robo más. Increíblemente mal, ¿eh? Increíblemente mal. Vamos a una última partida a ver si el mazo. A ver si el mazo no. Voy a hacer un mulligan hasta que encuentre una mano buena. Por lo menos. Porque es que lo que no quiero es. Tenía triomas de sobra para meterle tierras dobles. Lo que no quiero es. Incomodar. Incomodar tampoco, pero. El estorbar a la que endereza tierras nevadas. Ok, por eso. Solamente por eso. No quería de eso. Pero si veo que a lo mejor es mejor tener... no lo sé, es que hay que hacer un equilibrio. Un equilibrio sea muy, muy útil. El equilibrio entre tierras nevadas y tierras que fueran triples o dobles no estaremos encontrando. Como por ejemplo en estándar con Winota y criaturas humanos y no humanos que lleva un equilibrio, pues... Habría que verlo. Pero lo dicho, el mazo lo dejo en la descripción. Si queréis para mejorarlo, ahí está. Y aquí tenemos maná de todo. Maná de todos los colores. Lo que no tenemos es... Bueno, turnos así, unos o dos. Pero ya queda la mano. La mano ahora de que es la que voy a reventar yo. Sin lugar a dudas. Tierra blanca, voy a buscar con eso. Tengo ya el Abzan en la mano. He quitado las tierras nevadas, que son dobles, pero entran giradas porque las vía muy lentas. Y he metido, obviamente, tierras que entran enderezadas. No todas, como ya he dicho, pero tierras que entran enderezadas que no son nevadas. A ver, necesito ir por una llanura. Llanura, ¿no? Llanura. Esta partida la ganamos, ¿eh, gente? Esta partida, vamos, nos sacamos aquí el rabo y nada. Nuestro oponente lo matamos. Vale, seño aquí. Tengo ahora mismo dos manas. Si bajo la centinela, si viene de turno tengo tres manas. Jugando la... No me daría suficiente. Siquiera, nada. Voy a seguir las pautas normales. Congregar las tropas. No tiene ni idea. En cuanto juegue esto, va a saber lo que juego. Sin lugar a duda, el hijo elfo se sabe. Pero lo que no sabe es lo que le viene encima. Vamos, sin duda no sabe lo que viene encima.
Voy a hacer 19 de Yanawar. Ya tengo maná ahí, son 4 manás. Bueno, puedo encontrar alguna tierra. Pero por ahora son 4 manás en mi turno. Él tiene una tierra, 2 tierras como mucho. No es para tanto. Y para que podemos contra una especie de Sky, ¿no? No tengo ni idea, la verdad, pero con una especie de Sky. Bien, bien. Tierra. Ahora, ahora. Y un 3-3 ya en mesa, ¿eh? El 3-3 ese, poquito, poca broma. Renwalker. Teniendo ya uno, de poco me sirve, pero hoy tampoco me voy a quejar, ¿no? No está mal. Puede ser un mazo de control. Lo que voy a hacer es pegar. Pegar a saco. No voy a rampear, no voy a parar el turno en rampearme porque puede que me acabe matando al bicho y me acabe yendo a la mierda, literalmente. Así que no, no voy a parar a rampearme, a hacer tonterías. No creo que me valga la pena. Perfetiza, bien. Solo por eso, si tiene alguna ira, no quiero que se me vaya todo. 3. Walker, voy a ver qué hay en el top. Si hay algún centinela por el juego. Si no, pues tierra. Tierra me hace falta ahora mismo. Siempre juego el puto Frenzy. Porque eso es como un Frenzy, ¿vale? Una carta que se llama Frenzy. Que puedes jugar cartas del top, pero las tierras. Bueno, por ejemplo, puedes jugar una tierra solamente. Normal, vaya, normal. Ok, Shard of Sky. Bueno, tampoco voy a morir, ¿no? Todo depende. Rainwalker, a ver si hay algo en el top útil, tío, que no sea una puta tierra. Mira, lleva un poco a tierra, llevo 21 tierras. Vamos contra control, la putada. Oh, Dios, esto está muy bien. Esa saga está muy, muy, muy bien. Devolvemos ahora mismo un bicho del cementerio, al campo de batalla. Podemos devolver incluso el visionario para robar carta. Y luego contar a cada uno y a reventar la boca al oponente. Por 5 manas. Narset. Oh, vale. No nos olvida, agrega eso solamente para jugar Instant o Sorcery. Solo hace eso. Pues vaya. Agregado rojo. Me espero esperar cualquier chispita así para matarme al bicho. Quizá no. Que entre los huesos a la cabeza. Ok, vía libre. Vía libre tenemos, gente. Tenemos vía libre. Voy a hacer esto devolviendo el cementerio. El 3-3. Que roba carta. Dequeo, ¿verdad? Dequeo. No pasa nada, no pasa nada. Tengo que sentir la gaspera de volver 3-3. Mucho mejor ahora mismo. Aparte robo carta, me quito esa mierda. Bueno, espérate, que luego hay otra tierra, ¿por qué no? Narset, voy a pegar a la cabeza. Narset cabeza. Voy a pegar a la cabeza, creo que tengo un letal. No tengo letal, pero casi, la verdad. Porque tiene un número de 8. Se va a mitad de vidas. Contra control para que este mazo va mal, porque es agresivo, pero no un agresivo que de bien el turno te meta una presión. Puede ser Gruul, puede ser Monorroca. Por eso solamente. ¿Qué hacía esto en menos 2? Que hacía un menos 2, pero no me acuerdo qué es lo que hacía. Dice que con la calidad no lo veo. Con la calidad de vídeo no lo veo, obviamente. Más 1. Agrega ahí. Otro Winscar. Madre mía. Dos putas ira que me ha jugado el oponente, ¿eh? Dios. Me estresa. Me estresa mucho. Bueno, ahora tengo esto por lo menos. Ahora encuentro un Tíbar o algo útil, yo qué sé. Yo. Vale. Entro con este hueso, se tapea en el turno. Por lo menos eso es útil. Más tierra. Aquí a ver si encuentro algo útil, porque vaya. 21 tierras, ¿eh? Vuelvo a repetir. 21 tierras. Otro Aral. Encima es legendaria. ¡Ah! Voy a morir, tío. Yo morí, ¿eh? Dios. Mira, turno. Si pega, tradeo, ¿eh? Si pega con el gigante, creo que venga para acá, que lo tradeo. Tradeo, vamos, a saco. Ya tiene menos 8, menos 8. Bueno, menos 6. Tiene un emblema con... Es que no me acuerdo qué hacía el emblema. Es que no lo veo. Con la calidad del vídeo no lo veo. La verdad. Una carta profetizada, dos cartas en la mano. Espero que tenga dos tierras, cabrón. Que demasiado tienes. Más 1. A lo mejor le pego a Narset. Puedes llevar también, este mazo puede llevar el Cronledge. Otra carta que, bueno, pues aquí es la bomba, literalmente. Porque yo que sé, tienes. Incluso en Elfos de Historic es una carta que también va muy, muy, muy bien. Tiene, yo que sé, un montón de elfos que vas viajando y vas robando cartas porque sí.
se ponen 3-2. Ok. Dos cartitas ahí. Counter puede tener. No está mal, bro. A ver, Eral, dime si entra o no, por favor. No jodas, que tiene counter. En serio. Se está pensando, ¿eh? Si lo piensas, que tiene counter. Tiene un puto counter en la mano. O algo peor. Yo qué sé. Pero pensando, está pensando por lo mismo. Yo lo juego. Vale, entra, perfecto. A ver si puedo quedarme algo útil, tío. Un Tíbar, un elfo importante. Un rey, un maestro de guerra élfico, tío. Maestro de guerra élfico sería muy bueno. Ahí está, el chaval, ahí está. Si me lo voy a quedar con el visionario, creo yo que me sirve mejor para robar, ¿no? Es mejor opción. Si hace una ira me barre la mesa, pero con esto por lo menos tengo ventaja. Maestro visionario. Robo carta, que nunca está de más. Aparte un 3-3. Puedo. Si tradeo, tradeo bien. Yo no sé si mi oponente tiene un counter a mano, si lo ama la conexión. Está esperando porque sí, no tengo ni la más mínima idea, pero ahí está. Tierra. Había que robar normal alguna vez. Alguna vez. Voy a darle un poquito más de calidad a esto para leer lo que hace la set. Algo ha jugado, ¿eh? Y grande. Cabrón, macho, daño. Ahora, cada vez que gastéis algo con una criatura, creo que era el emblema. Menos 2, crea 2 fichas, 1-1. Va por la cabeza ya, va por nuestra cabeza. 3. Bueno, pega con todo. Voy a tradear, creo, aquí. Para que no me entre tanto daño. Ya que tiene puesto el emblema de Narset, no me conviene comer tanto daño. Tierra, tío, pero es que es increíble la cantidad de ingente de tierras que roban. Yo que esto se lo cuenta a cualquiera y dice, nah, coña, pero no. Robo una cantidad de tierras que no es normal, la verdad. Llevando 21 tierras en el mazo, que acabo de quedar. He dedicado tierras en ese mazo. He dedicado una tierra, dos tierras, bueno, solo he partido, lo he roto, perdón. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tierra. Pero que tengo más de la mitad de las tierras, tío, en mesa. Es increíble, ¿eh? Totalmente increíble, flipo. No sé, voy a pegar a Narset. Tengo un blocker de todos modos. Vale, esto tiene amenaza. Quieras o no, está guay. La verdad. Doble block. Vale. Y creo que con el fito de la mano lo que voy a hacer es ganar vidas. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa voy a hacer? Ah, vale, Bone Crusher. Hace 2 daños ahí. Con el de esto, con el emblema. Vale. Ok. Una vidita. Estoy rimando contra corriente, ¿eh? Claramente pierde vidas. No, ganas vidas. Totalmente a contracorriente. Ahí tiene, yo que sé. Y la carta profetizada no es muy peligrosa. O sea, en conte no creo que tenga. Debe ser un Ruinascar. Un Dunscar, tío. Puede tener otra puta ira. Otra ira. Pero algo así es, seguramente. Del estilo, con Crusher o no. No lo sé. No va a pegar. Queda 2 fichitas. Lo bueno es que tampoco creo que se esté robando algo útil, ¿no? Esta carta está en la mano, perdón. Más 1, bueno, gana 2 vidas, ahí eso me da un poquito igual, ¿no? Un Tíbar, es que un Tíbar me arregla la partida totalmente. Empieza a poner tokens, empieza a dejar los tokens. Y robo tierra, pero tío. ¿Más tierra, en serio? Pero que habéis visto las tierras, ¿eh? Id al principio de ahora mismo. Id, los que habéis llegado a este punto del vídeo, id al principio de la partida. Del vídeo, perdón. Y veis cuántas tierras llevo. Yo llevo 21 tierras. Yo 21 tierras, llevo 4, 5 y 5 de lo que llevo, que son 14. 2 nevadas que son bichos, que son... No, 14 no, son 13. No, son 14, son 14. Son 5 y 5 y 4 son 14 y 2 son 16. Y pocas más. Hasta llegar a 21, pero es que robo tierras como un cabrón, como un condenado. Son 9.
11, más 2 al cementerio, 13 tierras, tío. Hay menos 2, creo que esto va a cargar al bicho, ¿no? Le va a hacer daño, supongo. Lo que hace es robar carta, ¿no? Se vence la muerte, bueno, me hace daño a mí, me sirve al bicho, a tomar por culo. Fuera, fuera. Nada, no puedo hacer nada. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Básicamente, el mazo yo lo considero para llegar a mítico, porque el mazo tiene mucho, mucho, mucho potencial. Lo dejaré en la descripción si queréis adaptarlo como vosotros queráis, pero el mazo, yo lo digo, el mazo es para llegar a mítico. Yo sabéis que no hago clickbait, o bueno, intento no hacer clickbait, para que una vez me equivoqué y hubo aquí una complicación, pero intento no hacer clickbait. Cuando yo pongo con mazo, es capaz de llegar a mítico, es que es capaz de llegar a mítico, lo digo en serio. Y este mazo es capaz de llegar a mítico perfectamente, porque tiene mucho, mucho potencial. Por ejemplo, es que si por ejemplo no hubiera hecho la ira, era letal en el turno. Es que he jugado dos iras en el turno, hemos robado tierras como uno condenado, se ha juntado todo y al fin y al cabo, pues nada, ha sido suficiente, vaya. Mazo en la descripción. Lo recomiendo un montón, a ver si vosotros tenéis más suerte jugándolo, porque a mí, no sé. Esta última partida sí que ha sido solamente por suerte, porque no creo que haya hecho muy mala jugada. La segunda partida no tenía que haberme quedado con la mano, y la primera partida jugué Story. Bueno, eso no ha conseguido partida, ¿no? Hace un poco porque sí. Pero oye, nada, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, mucho amor al vídeo del canal, suscríbete, muy importante, y nos vemos en el siguiente. Adiós.